Mi nombre es José Alfredo Ojeda Verduzco, soy el secretario general del sindicato de SSA México. Yo aquí dentro del sindicato, desde que se formó, ya vamos a, lo acabo de decir, vamos a por el 25 aniversario. De esos 25 años, yo tengo 23 años dentro del comité. Claro, en diferentes cargos, ¿eh? Nada más el secretario del interior duré 9 años. Y ahí me fui forjando, fui agarrando conocimientos, experiencia, para tener el sindicato como está ahorita, o sea, tenerlo bien. Claro que costó algo de trabajo convencer a nuestra empresa que hiciéramos un bloque de trabajadores de base, que fueran de base. Ya que cuando agarré el sindicato teníamos un promedio de 100, 120 trabajadores. Ahorita tengo 600 trabajadores y yo me comprometí con la empresa a hacer un trabajo de calidad. Que nuestros trabajadores el día al día van agarrando más experiencia, más conocimientos. Entonces, esos trabajadores ahorita ya tienen mínimo, ya unos tienen 4 años y 5 años, ya que son de base, los que acabo de meter. Y se está viendo reflejado en el aumento del reparto de utilidades, en el aumento del trabajo, que incluso viene gente de Estados Unidos a entrevistar a los trabajadores de nuestra empresa y a los mismos de confianza, el por qué el trabajo lo hemos estado haciendo de mejor calidad. O sea, ya bajaron los daños, porque los daños, cuando hay daños en el reparto de utilidades, siempre te sale que tantos accidentes, tantos daños, y te sale un montón de cosas, y todo eso lo bajamos. Digo, porque los trabajadores ya se hicieron más eficientes. Entonces el trabajo ya se entrega mejor, ya no hay daños. Casi ya cuando si va a Aguascalientes, va a la Ciudad de México, la mercancía llega bien. Y de eso se trata, de hacer un trabajo bien. El trabajo que tenemos siempre, yo se lo digo en las asambleas, hay que hacerlo bien, ¿verdad? Y eso es un compromiso que nos echamos con nuestra empresa, nos lo dimos ambos, y nuestra empresa creyó en el proyecto que yo traía, ¿verdad? Entonces, por eso, ahorita nuestra empresa no deja de tener trabajo, está creciendo día a día, ¿verdad? Si dicen que nuestro sindicato es fuerte, sí, pero nuestra empresa es la más fuerte, vaya. Pero tenemos que ir de la mano trabajando ambos. A mí nada más me tocó dos secretarios generales, ¿verdad? Y los dos fueron mis compadres, y los dos me quisieron correr de aquí, de este sindicato, injustamente. Porque la gente siempre te va a reconocer a aquella persona que trabaja y que vea por ellos, ¿verdad? Y yo pues vengo de jornalero, yo fui jornalero, incluso yo trabajé para los socios. Yo aquí en el sindicato, sí, tengo 25 años, pero yo aquí a la CRON, yo entré a la Unión de Estibadores en 1980, o sea, ya tengo 40 años trabajando en los muelles, y me tocó trabajar para los socios ya viejos. A mí me tocó furgonear, me tocó la estiba. O sea, yo vengo de abajo, vaya. Y por eso yo siento que entiendo al trabajador. Siempre me pongo al lado del trabajador. Para que entiendas a un trabajador, ponte en el lado de él. Y lo vas a entender. Pero si te pones acá como secretario y como muy fregón, no entiendes a la gente de abajo. Y para eso nos pusieron, o sea, para eso me pusieron a mí. ¿Por qué? Porque yo vengo de la playa, y sé las necesidades que uno trae de allá. A veces no tienes ni para comer, a veces me tenía que ir yo al chinchorro, allá con los que habitan el chinchorro, a sacar pescadito para que me dieran. Porque a veces no rayaba yo nada. O sea, un jornalero sufre mucho. Tienes que tener a veces, llegar a dama, vaya, que seas socio. Y ya cuando eres socio, pues ya vives, ya tienes una solvencia, pues mejor. Entonces yo aquí tengo 600 trabajadores que son socios, que son que son del padrón, ¿verdad? Y esos les doy una garantía, una seguridad social, tanto a ellos como a su familia. Su familia, toda su familia de ellos, pasan a tener un seguro social permanente. O sea, ya no son eventuales, ya son de base. Un trabajador, cuando no trabaje así, cuando menos gana un 60% de su salario. O sea, ya está garantizado ese salario. Entonces, los trabajadores tú los cuidas, y eso lo ponen a uno, a que los cuide y que vea uno por ellos. Sobre todo que vea uno por ellos.
Y yo me siento orgulloso de todos ellos, de todos lo que yo represento, tanto de mi empresa como de los trabajadores. Y más de los trabajadores, me siento orgulloso de representarlos. Eso de la pandemia, ¿verdad? Aquí yo incluso hablé con los de la empresa. El reparto de utilidades siempre se da en el mes de mayo, ¿verdad? Y el reparto de utilidades se los dimos a ellos, pues ya ves que empezó en marzo la pandemia, marzo, abril, y traté de que nuestra empresa, más bien conseguí pues que la empresa adelantara el reparto de utilidades, se les dio en el mes de abril. ¿Por qué? Porque ya se estaban enfermando unos o si no sus familias. Y también les adelanté un apoyo que se da el Día de las Madres, también se los di en el mes de abril. Y los he estado apoyando, incluso hay muchos trabajadores que se me han puesto malitos, vaya, ¿verdad? O no tanto ellos, sino la familia de ellos, ¿verdad? Entonces, a veces no tienen pues para... Que tienen el seguro social, sí, pero a veces quieren pues que los atiendan alguien, así, entonces se los apoya uno, vaya. Uno no los puede obligar, ellos toman sus decisiones propias y ellos van donde ellos quieran, ¿verdad? O sea, yo tampoco les digo, no, hoy no vayan al seguro, no, no, no. Ahí lo tienen, ¿verdad? Pero si no quieren ir, no los puedo obligar. Y menos que lleven a su familia, que a su papá, a su mamá, vaya, ellos son libres. Pero sí se les ha apoyado a todos. Cuando yo entré aquí, duramos casi 20 años, que nos daban el reparto, el aguinaldo. El aguinaldo nos duramos 20 años, 21 años duramos recibiendo 15 días de aguinaldo. O sea, eso es lo mínimo. Entonces yo los conseguí otros 15 días, o sea, ya lejos de que nos den 15, ya nos dan 30 días. Y de que han recibido muchos beneficios, los han recibido. O sea, incluso aquí nosotros los apoyamos, vaya, en todo. Si tienen un problema familiar o tienen un accidente, vaya, X, y tienen que, X, que ocupan dinero, también los apoyamos así que un préstamo, vaya, para que salgan de su problema, ¿verdad? Inmediatamente pues vienen aquí o me hablan por teléfono, a veces son a 1 o 2 de la mañana y te hablan, oye, Ojeda, fíjate que mi hijo chocó, X, llámese, ¿verdad? Entonces ellos desesperados porque su hijo, X, entonces pues tienes que ayudarlos hasta en eso, hijo, aquí le hace uno de todo, ¿eh? Aquí yo como secretario general le hago que hasta de psicólogo, le haces de todo, porque incluso hay que compañeros que con su pareja ya no se la llevan bien y que ya se van a divorciar y que, o que ya se divorciaron y que ya se juntaron con otra señora. Entonces ya a veces dejaron 2 hijos allá con aquella y su salario a veces no les ajusta porque ya tienen, no, con la otra pareja ya también tienen un hijo. Entonces todo tienes que estar viendo, oye, espérate, pues, fíjate también todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, pues si tienes 2 hijos con tu doña, pues habla con tu señora y júntate con allá, con la que te ayudó antes de que fueras de base, con la que sufrió contigo. O sea, te digo, aquí la tenemos que hacer nosotros de todo, dijo la canción, porque pues a veces yo no quiero incluso que el trabajador meta los problemas al trabajo. O sea, lo que no quiero eso, por eso les digo, a veces no quiero que anden ustedes pensando allá los problemas que ustedes mismos están creando fuera. O sea, tienes que orientarlos. Llama la atención que no es un horario de oficina, o sea, está abierto el teléfono. Las 24 horas, sí, porque a veces puede pasar algo fatal acá a las 3 de la mañana, que si Dios quiera nunca pase nada, pero sí, si me han hablado a veces así, porque a veces que así hay problemitas, algo fuertillo, o sea, a veces que ellos mismos no los buscan, sino que pasan a veces. A veces uno andando trabajando, ¿verdad? Nos suceden, o a veces que hay compañeros de nuestra empresa también, a veces que no son... Vaya, no tienen la experiencia suficiente, que son nuevos a veces trabajando. Entonces sí hay que también ayudarles a ellos, ¿verdad? Que se sepan dirigir hacia un trabajador. Hay compañeros que dicen, yo soy el que los manda a ustedes. Y así te hablan y muy golpeado. Entonces, y eso no se trata de eso. O sea, aquí yo les he dicho aquí a los compañeros del comité, a los delegados, a todos, que aquí nunca se va a usar el poder. Nunca hay que usar el poder. Aquí se tiene que hablar con autoridad y hasta ahí. Pero el poder no. O sea, no, para eso no te ponen. Es malo aquel que usa el poder. ¿Por qué lo usa? Porque a veces no sabe hacer las cosas. Toda aquella persona que usa el poder, le falta capacidad.
y no, pues no se puede hacer nada, ¿verdad?, ante esta pandemia, ¿verdad?, porque esto es a nivel, pues, mundial, no es nomás aquí de México, sino es mundial, ¿verdad? Y no se va a poder hacer nada ahorita de esto, y cuidarnos, nada más los invito a que se cuiden, ¿verdad?, porque ahorita la pandemia está muy fuerte, lo que es el estado y todo México, ¿verdad?, todo México, y como estamos viendo, ¿verdad?, Estados Unidos, ahorita cómo está también de la pandemia, cada día hay más contagiados, ¿verdad? De hecho, ahorita si se fijan, el presidente este Trump, ahorita por eso incluso va perdiendo la, ¿eh?, porque se lo van a echar todo ahí, ¿verdad? Pero son problemas no de él, sino es a nivel mundial. ¿Un mensaje por el 25 aniversario por los trabajadores? No, pues lo único que me queda es darle las gracias a todos, ¿verdad?, felicitarlos por su gran labor que han llevado, ya que estamos pasando por un momento crítico, ¿verdad?, con esto de la pandemia, y ellos no han dejado de cumplir con su trabajo. Yo los felicito a todos en general, ¿verdad?, por cumplir con su trabajo. Y pues no se va a hacer nada ahora este 25 aniversario, ¿verdad?, porque no se puede y no tenemos el permiso y no se puede. Es más, no he hecho asambleas generales porque no podemos estar ahorita en eso. Que nos disculpen ahorita en todo lo que está pasando, no es culpa de nosotros. Esto de la pandemia, pues no hay más que cuidarnos. Y los felicito nuevamente a todos y darles las gracias a todos. Todos, de hecho ya se había dado un porcentaje a un grupo de Colima que iba a venir aquí al 25 aniversario, se llama Punto y Aparte. Ya se habían adelantado muchas cosas, ¿verdad?, pero eso se dio en enero. Ya en febrero o marzo que empezó todo esto aquí, ya entonces dijimos, pues se va a quitar en 2-3 meses, pero no se quitó. Todavía lo tenemos aquí. Dice que él, pues todavía, no sé si un 80% o hasta un 100%, como estemos edad de la pandemia, pero sí el estado está en semáforo rojo. Y esto no está en nosotros. De hecho, vamos a mandar a hacer una misa, ¿verdad?, por el aniversario, ¿verdad?, el 25 aniversario, y yo creo que la vamos a radiar, o si ustedes mismos la pueden pasar por televisión, ¿verdad? Y bien, esas fueron las palabras por el 25 aniversario del ciudadano José Alfredo Ojeda Verduzco, secretario general de el Sindicato de Trabajadores del Puerto Manzanillo al servicio de SSA. Muchas gracias por atender la entrevista para MZO TV, secretario. Yo se los agradezco, pero sí, o sea, y a lo demás, pues que nos disculpen, y yo que estoy muy agradecido con todos ellos por su trabajo que han hecho.